Extrabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca anunciaron que existe temor de que sean desalojados en los próximos días por parte de la administración de Antonio Villalobos, luego de que han detectado que elementos de seguridad les han tomado fotografías y han visto entrar y salir agentes antimotines en las últimas horas. Ello al anunciar que esta mañana sostuvieron una reunión de trabajo con el diputado Jorge Argüelles y el presidente del partido Encuentro Solidario, Ulises Bravo, quienes se comprometieron a llevar su asunto jurídico y apoyarlos para que lo antes posible se resuelva su problema. Cristina Luna Gómez, vocera de los trabajadores despedidos, dio a conocer que durante todo el fin de semana se tuvo la sospecha de un posible desalojo de la calle de Nezahualcóyotl, en donde desde hace 3 semanas se encuentra el plantón, luego de que se incrementó la presencia de seguridad al interior del ayuntamiento, sobre todo porque también ha notado que elementos de seguridad han estado tomando fotografías del campamento y de las personas que ahí se encuentran, lo que les hace sospechar que en los siguientes días podrían ser desalojados. Sin embargo, expuso que de ser así, tomarán las medidas legales correspondientes y continuarán con su movimiento en las calles de la ciudad. Al cierre de la jornada, Mónica González.